Desplome, editorial Diario El Colombiano, marzo primero del 2023. Al gobierno se le presenta hoy la oportunidad de rectificar el rumbo o hundirse en la inacción y en el caos que ya se han vaticinado. Alejandro Gaviria resultó ser el mejor profeta de lo que iba a ser su destino en el gobierno de Gustavo Petro, por allá en el año 2021 siendo precandidato presidencial. En medio de una entrevista, Gaviria se lanzó con un pronóstico sobre lo que sería un gobierno de Petro. El primer año, él nombra un buen gabinete, un gabinete de unidad nacional. No lo logra cohesionar, pasan 6 u 8 meses y no pasa mucho. Se le desbarata el gobierno. Hace exacto imposible. De hecho, el término preciso fue en 6 meses y 19 días. Autoprofecía cumplida. Es verdad que todos los gobiernos se van desgastando con el tiempo, pero incluso en un país como Colombia, difícil y con un ecosistema político que más parece una jaula de fieras, 6 meses y 19 días es muy poco tiempo. Muy poco para que ya estemos asistiendo, no al desgaste, sino a un conato del desplome del gobierno. Hasta mirar la sucesión de noticias que este gobierno produce en una semana cualquiera. Casi todas ellas indican desorganización, incompetencia, novatada, fracturas internas e incluso falta de seriedad. Nos enteramos, junto con la salida del ministro Gaviria, que en la cartera de Cultura fue nombrado el profesor de piano de las hijas del presidente y amigo de su esposa. Otro caso es lo que ya llaman meritocracia. Los indicios del desplome también se ven en el Congreso. La bancada del Pacto Histórico protagoniza escándalos que dan cuenta de inmadurez y falta de preparación. Al espectáculo decadente del senador Alex Flores se sumó la representante a la Cámara, Susana Gómez Palacio, conocida como Susana Boreal, quien en el Capitolio, entre risitas y bromas, contó que es una consumidora habitual de marihuana. El problema no es plantear el debate del consumo, un debate que tiene todo el sentido. Lo aterrador es la manera tan frívola en la que habla de un fenómeno que para tantas familias y para el país ha sido motivo de dolores profundos y de tragedias. Como si fuera poco, Boreal contrató en su unidad de trabajo legislativo a una persona con cero experiencia, que en lo poco que estudió tiene pésimas notas y que no puede acreditar ningún otro tipo de cualificación. La única razón de estar allí es por ser su expareja. ¿Será por eso la risa? Sale entonces del gabinete Alejandro Gaviria, cuya oposición a la reforma de la salud era pública y fundamentada. Y aun cuando pueda creerse que él es el perdedor de este episodio y que Carolina Corcho, para dar al lado al presidente con el gesto triunfal que la caracteriza, es la ganadora, la verdad es que la reforma en versión Corcho y Petro no es viable. Y su desplome podría significar que se pierda capital político para tramitar cualquier reforma que venga en el futuro. Ahora bien, el pronóstico que hizo Alejandro Gaviria tiene un epílogo preocupante. Después de predecir el desplome de un primer gabinete de unidad nacional, afirmó Gaviria que Petro caería en una especie de frenesí tuitero. Petro empieza a tuitar como loco, y básicamente en ese conflicto que crea de manera permanente y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro, y no se hace nada. A veces pareciera que estuviéramos ya en ese escenario. Hemos tenido semanas en las cuales el presidente se engancha en largos debates con sus críticos vía Twitter. Y en otras ocasiones, aún peor, se dedica a publicar fotos de hospitales derrumbados de Venezuela como si fueran de Antioquia. Por Dios, ¿un gobernante diciendo mentiras en su propio país? ¿Haciéndolo sentir mal con fotografías falsas? Por supuesto que el presidente tiene derecho a hablar en redes sociales, tiene derecho a defender sus políticos y a poner en sus listas al Congreso a quien considere, pero tiene también la obligación de actuar como jefe de gobierno, como la cabeza del Estado, tomando decisiones y dirigiendo acciones en pos de atender los problemas nacionales. Bien dice que en toda crisis hay una oportunidad. Los diferentes partidos del Congreso le están diciendo al presidente una reforma más aterrizada. Han propuesto cambios y han identificado coincidencias. Colombia todavía tiene oportunidad de hacer ajustes en el modelo de salud. Ajustes que son necesarios, sin destruir lo bueno que existe, y sin propiciar, como también predijo el presidente del Congreso, Roy Barreras, una crisis de salud pública. Ojalá el gobierno no desperdicie esta oportunidad. Queremos insistir en la oportunidad que en este momento se le está presentando al gobierno y lo hacemos porque este puede ser un punto de inflexión. Puede ser el punto en el que Petro decide bajarle a la arrogancia y empieza a escuchar, empieza a hablar y construir reformas en consenso con muchos sectores. O puede tomar la otra vía.
ratificarse en su actitud y Colombia perdería 3 años y medio en los que, como vaticinó Alejandro Gaviria, no se haría nada.